¿Cómo van? ¿Queda aún, Matías? ¿Polet? ¿Falta todavía? ¿Está listo Matías? Bien. ¿La Polet cómo va? Le falta un poquito ahí a la Polet. Pero a mí me falta solamente trasladarlo. Ya vamos. Comienzo a trasladar cinco cuadros a la derecha y dos hacia abajo. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, en donde hablábamos de traslación, rotación y reflexión. Recordar que la traslación es mover una figura. ¡Profe! Dígame. No pude estar en la clase pasada. ¿Quién es el.? ¿Zapata? Sí. ¿Pero has recibido las clases que yo he enviado los viernes, sábado? Es que mi hermanita estaba enferma, entonces no me pude conectar. Ya, no se preocupe. Pero ahí yo envié la, las clases para que le eche un vistazo. ¿Ya? Ya, entonces, cuando hablamos de traslación, como en este caso que tenemos ahí en la pantalla, ¿cierto? Debemos trasladar, o sea, debemos mover esa figura, ¿cierto? Dependiendo de eh, nuestra directriz, ¿cierto? La directriz, la flecha que nos indica hacia dónde estamos trasladando esa figura. Y esa figura se mueve, se mueve sin alterar, sin alterar sus lados, sus vértices, sus ángulos, ¿cierto? Solamente se mueve tal cual está, la movemos a otro lado. Eso quiere decir traslación. Mover, trasladar esa figura dependiendo de la directriz, o sea, la flecha hacia dónde la vamos a mover de igual forma, va a quedar igualita. Entonces nos dice trasladar ese pentágono cinco cuadros hacia la derecha, o sea, Recuerde que para trasladar vamos a escoger, vamos a ir moviendo, trasladando punto por punto. En este caso, cada punto es una letra del abecedario. Entonces, nuestro pentágono A, B, C, D, E, vamos a ir traslad trasladándolo, cada uno de esos puntos, cinco cuadros hacia la derecha. Ejemplo, tenemos A, lo vamos a mover cinco cuadros, uno, dos, tres, cuatro, cinco a la derecha y dos hacia arriba, uno, dos, ahí. Y ahí moveríamos A. Lo mismo con B. 1, 2, 3, 4, 5 y luego 1, 2 hacia arriba. Ahí quedaría B. Y luego vamos uniendo, vamos a unir cada uno de esos puntos y vamos a formar nuestra figura geométrica que quedaría según nuestra dirección, nuestra directriz. Ahí está nuestra directriz. Ahí vuelvo a dibujar nuestra directriz. Ahí. ¿Ya? Eso es lo que debíamos hacer. Recordar un poquito de las clases pasadas, en donde trasladamos ese pentágono según la directriz, o sea, la dirección. En este caso, la dirección es 5 cuadros a la derecha y 2 hacia arriba. Profe, no dice hacia abajo. Uh, perdón, hacia abajo. Bien, buen detalle. Entonces serían cinco cuadros hacia la derecha y dos hacia abajo que a mí me tapa justo una, una pantalla me tapa entonces por eso puse hacia arriba entonces sería cinco hacia la derecha y dos hacia abajo ahí sí entonces la directriz cambia de dirección pues ahí está nuestra directriz ahí sí ya muy bien <laughs> excelente entonces ahí está nuestro pentágono. Se traslada, se mueve. Cinco cuadros a la derecha y dos hacia abajo. Bien. Ya niños, vuelvo ahí nuestra clase identificando traslaciones, rotaciones y reflexiones. Vamos a aplicar transformación isométrica a figuras planas. Entonces, vamos a ir entendiendo algunos conceptos. ¿Qué es congruencia? Entonces, congruencia, una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Estos cambian la posición o ubicación de una figura, para, pero mantienen su forma y su tamaño. O sea, si trasladamos una figura, va a mantener su forma y su tamaño. Si aplicamos reflexión va a mantener su forma y su tamaño. Si rotamos una figura, va a mantener su forma y su tamaño. ¿Ya? Entonces, diremos que si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruentes. O sea, cuando aplicamos traslación, reflexión y rotación, las dos figuras van a ser congruentes. ¿Ya? Porque mantienen su misma forma y su mismo tamaño. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que ambas figuras son congruentes, porque en la traslación, ¿cierto? Podemos trasladar esa figura moviéndola en cualquier dirección y nos vamos a dar cuenta que es la misma figura. O sea, la figura original la vamos a trasladar y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que la vamos a replicar, o sea, va a ser la misma, solamente la trasladamos y los mismos puntos ahí que aparecen puntitos en rojo, ¿cierto? Con la distancia de esa traslación son los mismos, la misma distancia, la misma medida. Entonces, ambas figuras son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma forma y tamaño. En la rotación, ¿cierto? Una rotación que la transformación de cualquier punto o figura en el plano en otro punto figura según un centro o una rotación. Entonces, aquí tenemos la figura original, ¿cierto? Y la rotamos, la rotamos en sentido contrarreloj. 70 grados la rotamos. Nos vamos a dar cuenta que todos los puntos, todos los puntos de la figura son idénticos a la figura rotada. O sea, ese barquito es igual al otro barquito que fue rotado 70 grados entonces ambas figuras son congruentes porque mantiene la misma forma y el mismo tamaño y por último reflexión en la reflexión ref respecto del eje l cierto que la reflexión la podemos eh, comparar o nos podemos acordar un ejemplo en la vida cotidiana cuando nos miramos al espejo cierto que el vidrio es sería el eje el eje ahí el eje de simetría ¿Cierto? Ahí podríamos eh, dar un ejemplo de la vida cotidiana de lo que es reflexión. Entonces, la reflexión respecto del eje L, ahí al centro, esa línea como verde, a cada punto de la figura original le corresponde un punto en la, en la figura, en la siguiente. Entonces, la distancia de cada uno de esos puntos al eje L es la misma. Y este perpendicular al segmento a qué quiere decir que la figura original en este caso la figura original cierto es la misma es la misma que la otra figura que está al otro lado del eje de simetría y la distancia que existe entre cada uno de esos puntos es la misma o sea es son figuras congruentes porque tienen la misma forma y la misma medida ¿Ya? Entonces, ya logramos entender qué es una figura congruente o qué es congruencia. Quiere decir que las figuras tienen la misma medida y el mismo tamaño. Entonces, ¿qué van a hacer ahora en su cuaderno? Aprovechando que los materiales los tienen en su estuche. Van a recortar tres triángulos congruentes. Ahí tengo un ejemplo, ustedes pueden cortar a lo mejor de otra forma los triángulos como más les acomode, pero ejemplo, yo tengo tres triángulos congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque si yo tomo esos tres triángulos y los coloco uno sobre otro, son idénticos, son iguales, tienen la misma medida y la misma forma. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a recortar, van a dibujar ahí en su cuaderno, en alguna hojita, van a dibujar tres triángulos, luego los van a recortar. Y vamos a ver, a ver si son congruentes o no. ¿Ya? Tres minutos porque es súper sencillo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Vamos a trabajar, a dibujar, a recortar y verificar si los tres triángulos que ustedes hicieron son congruentes o no. Y ahí vamos a lograr entender qué es congruencia. Misma forma, mismo tamaño. Si queda alguno diferente, quiere decir que ese triángulo no es congruente al resto. ¿Ya? Vamos a trabajar. Tres minutitos, nada más. Listo, profe. Vamos un minuto. Ya, ver. Vamos a ir viendo. Muéstralo ahí en la pantalla. ¿Quién lo hizo? El Tomás Silva. A ver, Tomás Silva. ¿Cómo sé que son congruentes esos triángulos? A ver, junta los tres. Júntalos. Uno, uno, sobre, uno arriba del otro. ¿Son congruentes, sí o no? Si quedó alguno sí. más grande, no son congruentes. Sí, profe. Congruente. Son congruentes. Bien, ahí veo uno solo. Bien. Excelente. ¿Qué más? Profe, el trabajo se conquiste... conquiste dejar la forma congruente. Que... Claro, estamos, estamos eh, entendiendo, entendiendo qué es una figura congruente a otra. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma forma y la misma medida. Entonces ahí el Tomás hizo tres triángulos y los tres triángulos son congruentes, porque tienen la misma forma, el mismo tamaño. Aunque lo giremos, lo rotemos o lo movamos, son los tres iguales la misma forma la misma forma el mismo tamaño vamos Matías Ale, ¿Profe? Alonso no los veo la camila tampoco dígame Santiago no puede ser cuadrado ah no pueden ser cuadrados Ah, son muy fácil cuadrados <laughs> Y la Camila no la veo, la Pulet tampoco la veo. Ya, avanzamos, queda como tarea entonces. Pero ahí Tomás nos ayudó a entender qué son figuras congruentes. Recortó tres triángulos y... Pero la... este, pero este. Eran iguales. ¿Quién lo hizo? Yo. Ya a ver, muéstralo en la pantalla para ver. Lo estoy acomodando. Si no son iguales, no son congruentes. Debe tener la misma forma, el mismo tamaño. Bien. Son congruentes son. Los tres que tiene ahí en los dedos son. Misma forma, mismo tamaño. Bien, Santiago. Ahí están los otros. Bien. No sé, ya terminé. ¿Quién terminó? Yo. No lo veo. Matías. Ahí está, ya Matías, a ver. Ahí están tus tres triángulos. Excelente. Entonces lo, ahí logramos entender que son figuras congruentes, que tienen la misma forma, el mismo tamaño. Bien. Dígame. ¿Cómo? Son tres. ¿Y los cuatro son congruentes o alguno quedó diferente? Los cuatro. Bien, eso es. Muy bien. Ya, miramos ahí la pantalla. Dice, vamos a trabajar una guía de ejercicio de congruencia. ¿Cierto? El objetivo es aplicar transformaciones isométricas a figuras planas. Entonces vamos aquí a la primera. Dice, vamos a remarcar sobre el ticket si la figura representa la transformación indicada en cada caso. O de lo contrario vamos a marcar una X. Entonces, la letra. La primer, el primer ejercicio dice: es una reflexión respecto del eje L. Ustedes me van a decir si está correcto o no está correcto. La primera que sale una flecha, ¿cierto?, como apuntando hacia la derecha. Respecto al eje L, ¿cierto?, aparece otra flecha apuntando hacia la derecha. ¿Será correcto o no será correcto esa reflexión? ¿Está bien o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No. ¿Por qué no? Porque no tienen los mismos cuadrados. Por ejemplo, en la primera vuelta, en la de la de adelante, ¿Ya? está como más separado a la línea y la otra está pegada, se la está cubriendo. Estamos. Recuerde que estamos viendo este ejercicio, este de acá, ese. ¿Qué otra característica más podemos, eh, podemos decir? ¿Cierto? Podemos decir porque estamos marcando ahí una X que dice que no nos está representando una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Qué otra característica más? Díganme. Yo, 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 yo lo veo igual. Igual, esa, esta figura con esa sí, son sí. iguales. Sí. ¿Ya? Entonces, o sea, sería acá un ticket. Vamos, ¿qué más? Necesito que me vayan diciendo si está correcta o no está correcta esa reflexión. No porque la figura-imagen e es más grande que la original. O sea, la figura-imagen, e esta de acá, esa es más grande que la de acá yo ya yo la veo igual el mismo tamaño vamos vamos qué se acuerda qué es reflexión tiene que ver en la orilla donde donde se hace la figura en la ¿Ya? línea tiene que fijarse de todas las líneas y no son iguales no tienen el mismo espacio que en la en que que la figura izquierda mm. Todavía no, no encuentro la respuesta, todavía nadie me dice la respuesta correcta. Parece que no se acuerdan qué es reflexión. Profe, Dígame. ¿Es la reflexión asomática? Es profe, profe. ¿Esto en una reflexión? Porque si no tendría que estar al, al otro lado de la flecha. ¡Ay, ah, ahí sí! Recuerde que la reflexión, la reflexión, los puntos de una figura son la misma los mismos puntos de la otra figura, o sea, la distancia, la distancia que hay entre los puntos de la figura original tienen que ser la misma distancia de los puntos de la figura imagen respecto al eje de simetría que está al centro. O sea, esta figura es una X no corresponde, porque esa flecha debería ser ahí hacia el otro lado. Momento, vamos a ver si la puedo dibujar bien. O sea, ahí debería ir esa figura. Debería ir en la otra dirección, porque recuerde que cada punto tiene que ser idéntico, la misma distancia respecto al eje de simetría, o sea, el eje de simetría es la raquita del centro. Entonces, la figura es, no corresponde, porque no, la respuesta sería los puntos no son idénticos, no son la misma medida, entonces no corresponde una reflexión. ¿Ya? Pero ahí está la respuesta, la flecha debería ir al otro lado. Si yo la giro, ah, ahí sí los puntos van a ser iguales, la misma medida, la misma distancia respecto al eje de simetría. ¿Ya? Vamos con la figura del lado derecho. ¿Será una reflexión o no? ¿Será una reflexión? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. Sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué sí? Porque. Sí, porque es como mirarse de la lado. Bien, es como mirarse, mirar la figura al espejo. Y los puntos, cada uno de los puntos, ¿cierto? Cada uno de los puntos que tiene ese, esa figura. Tienen la misma distancia, la misma distancia que los puntos de la otra figura, la misma distancia de la otra figura, ¿cierto? Con respecto ahí, al eje de simetría, ¿cierto? Tienen la misma distancia ambas figuras, no como la anterior, que los puntos no tienen la misma distancia, ¿ya? Bien, ahí logramos entender entonces. Cada una de esas figuras, la primera no es, no corresponde, y la segunda sí corresponde a una reflexión. Ya vamos con la siguiente. Aquí nos dice, ah, pero aquí es traslación, traslación. Entonces miramos la primera y vemos un triángulo, vemos dos triángulos. Triángulo figura original y después tenemos figura imagen será una traslación qué dicen ustedes será una traslación o no sí, no, ¿Sí? ¿Sí? qué dice el resto no. No. no 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 porque es una rotación eso es una rotación y y cuál es la característica de la traslación que no cambia nada solamente sus puntos no mantiene los mismos puntos en la traslación Acuérdense que en la traslación yo muevo la figura y queda en la misma posición, mismo puntos, misma medida. Entonces, ahí no hay una traslación porque los puntos, los puntos de ese triángulo, ¿cierto? Se cambian. Recuerde que una traslación, esto es una traslación. Ahí, la figura es la misma. Aquí la figura no es la misma porque rotó. ¿Ya? Entonces la primera... El rayo es una traslación. Ahí, X. Ahora nos vamos al rayo. El rayo sí es una traslación porque se movió y quedó igual. O sea, ahí lo movimos hacia la derecha y quedó igualito. ¿Cierto? No como al a anterior donde la figura debería haber, si la vamos a trasladar, debería haber quedado... Así. Ahí sí una traslación. ¿Ya? Okay. Dígame. También la otra figura, en la primera, eh, no tiene directriz. No tiene una directriz, exact exacto, no tiene una dirección. En cambio, en la, el rayo sí tiene una dirección, que sería ahí, hacia la derecha. Ahí está nuestra dirección. tiene un ángulo. Y en la, en la figura 1 tiene un ángulo. Y ese ángulo quiere decir que es el punto, el centro, es el que rotamos. No se mueve. Entonces, como no se mueve, estamos hablando de una rotación. En cambio, en el rayo, todos sus puntos se trasladan. Todos sus puntos se trasladan. Entonces, la primera, ahí. Y en la segunda, un ticket. Si sí, se cumple esa traslación. Y en la primera no se cumple la traslación. Bien, vamos a ir identificando las características de cada transformación isométrica. Entonces, ahí vimos la reflexión, la traslación y vamos con la rotación. Vamos viendo si en la primera se cumple la rotación, en la segunda se cumplirá o no se cumplirá la rotación. Profe, puede responder las dos? Ya, respóndame las dos y después el resto también vamos la a ir la ordenando. Las dos son correctas. ¿Ya? ¿Y el resto qué dice? Sí. Sí. está correcta. La segunda forma un ángulo, un ángulo de 90 grados y el, segu, y el primero no sé, igual, No sé. Ya. La primera del rayo, correcto. Porque le tiene un punto que ese punto es el que se mueve y la figura queda igual. Ah, sí, la correcta. Y la segunda, a ver, observen bien la segunda. Sí, es correcta. Observen bien la segunda. Ayúdense tal vez con algún con alg <laughs> con algún objeto que tengan ahí parecido, algún cuadrado, algo y lo van ya a. Sacando a... Lo recto de 90 de 90 grados. Seguro. Si yo tengo mi mano, profe. Es un ángulo de 180 grados. No. Es de 90. Ya, observemos bien la segundo en el segundo ejercicio no es una rotación respecto del punto o si yo miremos la pantalla míreme ahí si, míreme si yo tomo en este caso aquí tengo por ejemplo ahí cierto si yo la voy a rotar aquí donde están mis dedos es el eje ¿Cierto? Es el punto de rotación. Este es el que no se mueve. Mire, ahí la no, roté 90 grados. O sea, miren, quedó hacia arriba. Pero ahí en la pantalla se ve al revés, ahí. Se ve hacia abajo. O sea, no, se, no rotamos. Eso está, no existe eso. Entonces, ahí, mira, eso rotar 90 grados. Lo que aparece ahí es que rotó y luego se giró la figura. O sea, en ese caso, esa rotación, para que sea correcta, tiene que haber quedado de la siguiente manera. Al rotarla debería quedar de esta manera, más o menos. Ahí, ahí sí rotó 90 grados. ¿Se entendió? Sí, y ahí el Luis me dijo que sí entendió. ¿Qué más entendió? ¿Por qué es incorrecta? ¿Por qué no se cumple una rotación? Porque si yo roto esa figura 90 grados, va a quedar acostada. Y ahí no queda acostada, queda hacia el otro lado, se da vuelta. Ya, entonces no existe una rotación respecto del punto O en esa figura geométrica. Ya, ya. Vamos a quedar hasta ahí. Ya la próxima clase vamos a continuar trabajando lo que está ahí en la pantalla. Voy a pasar lista, queda poquito tiempo. Quinto grupo B. Ya. Vía Ocas, Osorio, Al Franco no lo vi, el Santiago sí, Quesada, Ole también, Ramsi no, Rifo tampoco, Diego Rocha también lo vi, Juliana también, Alonso San Martín también, Cristina Sánchez no la vi, Agustín Segovia sí, Tomás Silva, Antonio Torres no la vi, Denis tampoco, Javiera Villegas tampoco y Edison sí lo vi. Ah, Javiera Villegas, ahí está. Javiera Villegas. Ahí está Javiera Villegas. Ahí sí, Javiera. Ya. Ya, niños, niñas. Entonces hoy día logramos identificar traslaciones, rotaciones y reflexiones. Entonces logramos aplicar, aplicar estas transformaciones isométricas, entendiendo, ¿cierto?, la definición. La definición de congruencia, que quiere decir que es una figura idéntica. Misma forma, mismo tamaño. Edison, revise ahí las clases pasadas para que vaya entendiendo que es una traslación, una rotación y una reflexión, ya que son transformaciones isométricas de una figura. Preguntas antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a ir trabajando solo ejercicios. Vamos a ir observando y vamos a ir identificando qué figu eh, eh, su forma isométricas. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Chao.